calvos, porque uno se tienta. ¡Sí, querido! ¡Salto de cumbia! ¡Eso! ¡Ya arrancamos! ¡Salto de cumbia! Bueno, vamos a hacer un costillar. Sí, señor. Vamos a hacer un costillar a la cruz y después seguimos bailando. Hay que le cuento una costilla. El costillar. La costilla, sí. Ahí va. Mil formas de preparaciones, de todo. Empezamos con un costillar a la cruz. A la cruz. Todos los secretos para que te salga impresionante. Obviamente, el primero de los secretos es que tengas un gran amigo carnicero. Esto es así. Sí, sí. Acá y en la China. Sí, hay que hacerse amigo del carnicero, por más que sea cocinero profesional, por más que sea carnicero. Mirá lo que ¿habrá carnicerías en la China? Sí, seguramente. ¿Cómo? Que sí. ¿Sí? Sí. Se come mucho cerdo. Sí, sí, China, venden mucho arroz con palitos en la carnicería, sí. Obvio que hay. Mira qué lindo que está. Qué bueno que sea. Mira lo que es. Y encima nos lo recortaron. Sí, está hermoso. Podría ser más grande y lo puede hacer perfectamente. Lo hizo un carpintero. La verdad que sí. Perfecto. Algo importante. Sí. Muy importante. Muy importante. Los huesos. Chatitos apenas redondeados. Es una manera de ir viendo que la carne está piola. Ahí, animal no es viejo. Otra cosa. Acá hay huesitos delgados. Sí, huesos chatitos. Perdón, pero hay que seguir. Grasa pareja. Grasa pareja, sí. Claro. Grasa pareja. Grasita pareja en lo posible. Mientras más blancuzca, mejor que amarillenta, por supuesto. Claro. A veces hay alguna grasa amarilla que zafa, ¿eh? Que no, tampoco es que si te aparece algo de grasa amarilla, no va. El tema es que vos veas partes secas, partes como quemadas. Eso porque no estuvo bien almacenado. Esto es muy importante. Y otra cosa importantísima es que toquen, por favor. Sí, a ver. Está como a temperatura ambiente. Ese es el tema. No está frío. No está frío. No está frío de heladera. Lo sacamos hace 2 horas, por supuesto que lo tapamos con un paño húmedo, por las moscas, por los bichitos, por los perritos y demás. La idea es que... Sal de acá. Es que te le levante un poco la temperatura para que no haya tanta contraste con Bobby. El fuego. Camina el fondo. Vamos a hacerle, mientras echamos al perrito, vamos a hacer una costrita. A ver. Esto lo hacen bien en el campo, lo aprendimos ahí. Voy a sacar esta tabla. Dale, Juan, sacala. Sí, póngala, avive el fuego con la tabla, dale. Aproveche que de madre. Tenés, si quieren ir viendo, ahí se puede ir viendo uno que ya adelantamos, que vamos a comer ahora, porque lleva ahí lo está entre viendo, 3 y 4 horas de cocción. 3 del lado del hueso, la última partecita, el último 25% de la cocción, lo haces del lado de la carne, pero mucho, mucho, mucho del lado del hueso. ¿Qué voy a hacer acá? Agua. Agüita. Perdón, agüita. Sí, dele. Hace un poquito de calor, ¿no? Hace calor, dele. No, lo bañás bien en agua. ¿Cuál es la idea de todo esto? Poder armar una costra con sal gruesa. Nada más que sal gruesa. Vos podrías tranquilamente salar de otra manera. Por ejemplo, sí, una salmuera. Sí, tranquilamente. Sí, pero a mí me gusta los domingos bañar al costillar. Sí, sí. Darle un baño de agua fresquita al costillar. Exactamente. Es para que se le adhiera bien la sal. Es para que se adhiera bien la sal. Pero muchas gracias, mi querido. Muy amable. Qué servicio, ¿eh? Salud para todo el mundo. Se conviden, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Te frío, pero, ¿no? ¿Sabes qué pasa? En breve se viene el cubano con unos tragos bárbaros. Pero yo quiero ir arrancando con una cervecita. Esto es como la novela, ¿no? Tiene frío, me imagino, ¿no? Eso sí. Bienvenido, capita de un lado. Epa, que no te me vaya. Capita de un lado de sal gruesa. Gruesa, No entre fina ni está fresca, la fresca, Capita del otro. ¿Está rica? Le sirvió un poquito, claro, lo acabo de ver. Estaba roto acá abajo. Se me derramó un poquito, discúlpeme. Marquito, por favor, tráeme una de verdad. Vamos. Cesarito. Me la dieron fallada, viejo. Siempre lo mismo, el vaso roto. Bueno, con esto ya estamos. Sí, entonces, agüita para que se quede pegada la sal gruesa que está poniendo a gran discreción, ¿eh? Le está metiendo sal. Del otro lado podrás decir, seguramente, muchos pueden decir, lo mismo que yo dije la primera vez que lo vi. ¡Loco, es un montón de sal! ¡No, demasiado! No, te va a tomar la sal que necesita, el sabor de la sal que necesita. Pero con la cocción lenta, se va a formar como una costrita que después la golpeas así y cae la costra. Ajá. No es que es a la sal, pero más o menos es algo por el estilo. Está como cubierto con sal. Ah, no te asustes, poné la sal que se adhiera y eso es suficiente. ¡Es imposible! ¡Es imposible! Sí, que va a salir. Está un poquito pesadito el catillo. Ahí está, juntando. Ahora vamos a meterlo en una cruz. Sí. Hay distintos tipos de cruces. ¿Quieres que te la traiga la cruz acá? Sí, por favor. ¿La voy trayendo? En realidad la cruz la tengo al lado, che. Sí.
¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Ahí viene el estandarte! ¿Cómo lo quiere? A ver, esto... Como sea, viene. Pero rápido, pues se me cae pesado, esto. Pesaduchi. Ahí va. Este para está allá. Bueno, ahí va. El este sistema este está allá. Bueno, ¿eh? Este sistema es práctico, porque es como una prensa. Sí, sí. Los huesos más grandes del lado de arriba. Siempre acordate, vas a poner los huesos, como cuando cocinas a la parrilla, el hueso donde va, del lado del fuego al principio, del lado de la, contra los fierros. En este caso, contra la llama. ¿Así? No. ¡Así sí, señor! ¡Señora! Se me cree que no sabe hacer un asado. ¡No, no! ¡Pero no, señor! ¿Qué? Pero que se me le pone a opinar. No se enoje, Calabrese. Calabrese, que está enojado. No, yo paso. Se pone loco con la señora. No, ¿por qué sí, se pone a opinar? ¿Qué le está haciendo? ¿Para qué señor Juan Brefe? ¿Así? Esto es una prensa, ¿no? No se enoje, che. ¿Qué tiene? Lo que voy a hacer, Calabrese, es ponerle algunos alambritos. Yo cada vez que voy a poner esto, suelo ensartar todo. Esta vez no. Aquí tiene la pinza. Para asegurarte nada más, agarrás la... ¿Cómo se llama? El hueso más grande del lado de arriba y te asegurás. Acá te asegurás en el medio ahí y abajo, como estás haciendo Calabrese. Por supuesto que la prensa esta te lo va a sostener igual, pero vos seguramente capaz que no tenés la prensa. Podés conseguir directamente una cruz. Esto es fundamental. Por la duda. Exactamente. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de alambre? ¿Un alambre dulce de estos que se llama? Exactamente. Nada, ¿cómo se llama este? Alambre dulce. Dulce. Juanito lo chupaba, está dulce, estaba dulce. Yo le voy a poner alambre de los dos lados. Sí, ¿en el medio también le quiere poner? Un poquito en el medio a también, ver, porque ¿qué pasa? Con la cocción, poquito a poquito, empieza como a contraerse, la carne, mejor dicho. Se empieza a contraer y el hueso empieza a aparecer. Y ahora se te suelta. Pásame el taladro. Pásame el taladro. ¿Puede calar? No, le voy a poner con el lechón es más difícil, digamos que con esto sale. Ahí. Lo vamos a pasar. Ahí. Permiso. Cocho, sí. ¿Vos tenés mano limpia? ¿Me ponés la cuquita? Sí, claro. Por favor. Póngale. Yo lo estoy atravesando. Ahí pasó, Juan, ¿eh? Ahí va. Ahí yo pasó. Corté lo que sobró. Es como para una doble seguridad. Es una doble seguridad. En realidad, te lo estamos mostrando, pero con esta prensa no sería tan necesario. Pero la realidad es que esta prensa no se suele... O sea, hay de todo tipo y no es la que más usamos. Muy bien. Vamos a cerrar esto acá. Sí. Fíjate qué bueno que está, porque los ganchos son regulables. Si tenés una pieza más grande, directamente la podés regular acá. Impecable, ¿eh? Está bueno. Impecable. Este tema, ¿eh? Está buenísimo. Formidable, ¿eh? Muy importante. Siento que estoy diciendo mucho la palabra muy importante. Esto es muy importante. Acordate que estaba a temperatura ambiente. Sí. Es importante. No, muy importante. Te quiero dar un tip, una manera de hacerlo para que después cuando lo sacás, viste, directamente el hueso se sale solo. ¿Qué haces? Alrededor del hueso, yo te lo voy a mostrar con dos huesos. Vos lo puedes hacer con todo el costillar. Le haces un cortecito acá. Ah, ahí. Claro. Y importante. Corta la membrana, la membrana superficial que cubre el huesito. Sí. ¿Vamos a comer la papa? Sí, Guillermo. Sí, sí. Che, me gustó eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar acá. Ah. No mucho, ¿eh? No lleguen al hueso. Ah. No. Perdón. No lleguen a la carne, ¿eh? No. No. Solamente la membrana exterior. Sí. Que rodea el hueso. Bueno. Y así el hueso. Se va a ir despegando en la cocción. A 3-4 horas se va a salir solo prácticamente. Claro, sacas con la mano y haces magia en la mesa. Exactamente. Esto es importante que esté bien afilado, ¿eh? No corte la carne porque si no se te empieza a desangrar. Sí, no la idea. Se me sale, sí, se me sale. La cuna. Ponele también, ponle una tachuela. Ahí, ahí está. Bueno, Cala, pero más preparaciones. Este costillar a la cruz lo tenemos. Pollo al tacho, bondiola al tacho. Rellenita. Rellenita, ¿eh? Espectacular. No se lo pierdan, ¿eh? Vamos. Quedó bien armado, fuerza, querido. Sí, pero ay, 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 ay. Esto, ahí cada se vez va. Que hacemos esto decimos lo mismo. Ahí se va en el día cruz, sí. Vamos. Sí, sí. Voy acá. Acordate. Hagamos un asado. Necesito. No, Fernández. Dale, ronco. Necesitas más o menos clavarla, en este caso son regulables, entre 40, 50 centímetros y 80. Yo te recomendaría más bien para arrancar, si no lo hiciste nunca, 80. Los que tienen mucha cancha lo hacen a 40, 50. Si el viento viene para acá, viene para acá, vos pones la llama ahí, mejor dicho, vos pones la llama y tenés que poner la carne como para que el viento vaya hacia la carne, para que el viento empuje el bien, calor de la llama. Claro. Claro. No que sí, se te queme. Quedó claro, porque la carne tiene que estar a sotavento. Exactamente. Exactamente. Yo estoy acá, el viento va viene para acá. De barlovento a sotavento. La carne a sotavento. Y si el viento cambia. Si el viento va para allá, agarras esto y te vas para el otro lado y lo pones del otro lado. Es cambiante el viento. Bueno, sí, claro. Pero, ojo, si hay mucho viento, tenés que poner chapones para en los costados para frenar ese viento. Claro. Un vientito estamos hablando, un vendaval no. Bien. Pero hoy está lindo. Cuidado, Juan. No se me caiga, Juan. No se me caiga, Juan. ¿Qué está haciendo Cesarito? Está avivando porque esto se tiene que cocinar a la llama. Tiene que haber fuego, no solo brasa. ¡Dame fuego, César! ¡Dame fuego!
dame, dame fuego. Muy bien. Che. Dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dale, Sarito. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego de tu amor. ¿Viste cómo? ¿Viste cómo se está generando la llama? Importante, ¿qué estamos usando acá? Cortezas de espinillo, tronquitos de espinillo, pero no algo demasiado grande, no quebracho colorado, que tiene una cocción lenta, que te hace buena brasa. Pero... Mueble, no, mesita, no, no, jamás. Nada de. Jamás, jamás, jamás. Y maderas con resto de pintura, menos. No, 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 señor. ¿Generás buena llama? Acordate, 50, 60, 70 centímetros. Y lo dejás así, apenas inclinado. Ahora un poco de esas brasitas las vamos a poner acá abajo también. Para que suba un poco de calor. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar. ¡Ahí grita fuego! Otra cosa importante. Vas a ir generando llama que tenés que ir avivando todo el tiempo. Y vamos a cocinar, como te decía antes. Del lado del hueso, aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas. ¿Cómo te vas a dar cuenta que está listo para dar vuelta? Primero vas a ver que justamente los huesos asoman. Ya estamos cocidos. Estoy listo para darme vuelta. ¡Qué calorón! Está bravo el tema, papá. Sí, sacame un poquito de brasa, César, porque mire, no más. Vamos a hacerlo así, mira, hagamos de cuenta que cala es el costillar. Sí, sí, sí. Ahí está. Viene el calor, acá están las costillas, pero vos tocas el lomo de cala, el lomo del costillar, y tiene que estar calentito, no muy caliente, pero calentito. Hace más o menos como usted, cada vez. Sí, sí, sí. O tibiecito, mejor dicho, porque si no queda fulero que yo diga lo que estoy diciendo. Sí, ¿no? Pero me estoy cocinando en serio, ¿eh? Me estoy cocinando en serio. Ahí lo das vuelta y le das más o menos una hora más del lado de la carne. Este vino, no te lo mostré cuando te lo mostré. Este tiene la tapita de asado, tiene. Permiso, permiso. Que está de este lado. Mire si esto no es lo más cercano a la felicidad. Sí. Sí. Miren lo que es esto. Genial. A 30, a 30 centímetros de la felicidad. A 20, a 20, a 15. Ahí está. Felicidad pura. Felicidad pura. Gracias, Juan. Qué tierno. Está rico. ¿No? Contame de nuevo los tiempos, por favor, Juan, bien. Que te tuvimos interrumpiendo. No, no pasa nada. Bueno, para vos que estás ahí, se vino la llamarada, ¿eh? Atenti que no se te queme, ¿eh? Si te viene mucha llama, lo tirás más atrás o ponés un chapón para frenar el viento. Aproximadamente unas 3 horas del lado del hueso. Se te va a arquear el hueso, se te va a dorar, se va a contraer la carne. Vas a ver que empieza a aparecer del otro lado. Vas a decir esto, hay que darlo vuelta ya. Pero por lo menos 3 partes del tiempo total del lado del hueso. Y... hace muy difícil, che. Igual está muy bien. Después lo das vuelta y le das 45 minutos, una hora más. Si tiene la tapa de asado, que está de este lado, donde estoy yo, por supuesto que le vas a dar un poquitito más, una hora. Si no tiene la tapa de asado, ay, ay, ay. Si no tiene la tapa de asado, con 45 minutos está bien. Te vas a dar cuenta, se sale solo. Y aparte, como buen asador, vas y probás. Vos, no el que se te puso al lado ahí, no, 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 no. Vos tenés permiso cuando lo vayas a hacer para ir, toquetear y probar. Esto es muy rico, después un ratito lo vamos a dar. ¿Quieres tomar algo, Juancito? Ahora, ¿es necesario que estemos todo el tiempo acá al lado del fuego? No, no, vamos para allá, por amor de Dios. Está muy rico esto, ¿eh? ¿Qué hacemos, che, ahora? Sí, una bondiolita. Cortar con una bondiolita. Bueno, vamos con una bondiolita. A ver. Importante que esté el cuchillo bien afilado. Bondiola de cerdo, rica bondiola de cerdo. Querido, hay enterita bondiolita, pero bondiola, mire, bondiola, mire. Bondiola, 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 bondiola. Tenemos menos sincronización. Esto quiero todos, todos por favor, todos el equipo. Juntos. ¿Es la bondiola del cerdo lo que el roast beef? ¡Es a la vaca! Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, Juan, Estuvimos ensayando toda la noche. Estuvieron ensayando, ¿no? Bondiolita de cerdo, la vamos a abrir. La vamos a abrir. Nos están apurando un poquito y sí, tienen razón. Es que el domingo nos divertimos mucho. Y nos dejamos llevar. ¿Por qué es domingo? Bien, ¿qué hace, Juanito? Se pone perfume. Este va robando Paquita. Voy a abrir acá. Te lo muestro acá, Te lo muestro acá. Mil preparaciones. ¿Cómo se abre? Mil preparaciones para hacer al aire libre. En breve se vienen los dulces de la mano de Ximena y los traguitos de la mano del cubano. Prepárate, porque hoy la chapa, no, el tacho, entre los ladrillos viene una brochet, el costillar a la cruz, ese, algo impecable. Hoy la chapa no viene. No, la chapa la guardamos. La está bien. La bondiola la abrimos al medio. Ahí está. No llegues hasta el fondo. Sí, como un libro. Como quien abre el libro. Y ahora le vamos a poner. No mucho, ¿eh? Sabores bien clásicos en este sentido. A ver. Un poquito de
No tengo la cuca, un poquito de mostacita. Tiene un alambre, poné un alambre. Pará. Pero me quedo corta, se va a seguir cayendo. Pará. Ahí va. Ahí está. Mostacelli. Ahí recomienda el indio, nuestro sonidista, con todo el amor del mundo, nos recomienda un método. Un método. Indio, para todos ustedes. ¿Cuál es el método? El método. Ponele con un hilito, te dice. Bueno, un poquito de mostaza. De mostacita, Juan. Un poquito de pancetita ahumada para acá. Sí, le queda bien, porque bondiola de cerdo con panceta de cerdo. ¿Sabes que queda muy bien también? ¿Qué? La bondiola, el fiambre. La bondiola hecha fiambre. Ajá. Queda buenísimo. Bondiola con bondiola. Bondiola y bondiola. Unas ciruelitas locas, no mucho, ¿eh? No mucho, no nos volvamos locos con esto. Ciruelitas, por supuesto que sin carozo. Un ajete, ajito. Ajá. Ajete, epa, epa. Ajo, tiene por ahí ajo. Le está poniendo para todos los gustos. Exactamente. Está muy bueno, buena combinación. Yo le pondría un poquito de miel, que acá no veo, pero no pasa nada. Vos en tu casa ponéselo, un poquitito. Bien. Un poquito de ralladura de naranja, de limón, pero podría ser de naranja. Siempre la parte amarilla o la parte naranja, no la parte blanca, que es muy amarga. Y un poquito de ají molido. Por favor. Y nada más. Algo de picantito. La verdad que es muy simple. Queda delicioso, Y ahora lo vamos a abrir rápidamente. Ahí está bien, pon un poquito más. Ahí va. No, no está bien ahí, gracias. A cerrar el libro. No le puse para nada. Fíjate que lo cerré, está abierto acá. No le puse sal. Le vamos a poner sal por fuera nada más. Bien, Juan. Vamos a un bridado nuevo que luego hoy me dice, che, ¿por qué no lo abrías así? Me dice Cesarito. A ver cómo es. El hombre de la bárbara biónica. Entonces, dejás el hilo acá abajo, lo pasás por abajo. Dejás el hilo y empezás a bridar. Como el bridado clásico. Esta va a ir a parar al tacho, Juan. Ahí. Esta va a ir a parar al tacho. Mirá qué foto. Qué lindo, qué lindo. Qué linda esa bondiola, César. Está linda, ¿no? Impecable, ¿eh? Ese tacho es fabuloso. Sí, la verdad que sí. Bueno, esto es importante. Otra cosa importante. No, manito. Dedito. Ajá. Pasás por abajo. Sí. Agarrás la carne como para levantarla. Bien. Y tirás para venir para acá. Ahí, más o menos cada 2-3 centímetros. Bien, Juan. Le das ese torniquete. No te tiene que quedar perfecto, tiene que quedar agarradito. ¿Hay algo que no es importante? En la vida de cocinero. Tenés razón, todo es importante, ¿no? Son tips, son, viste, cositas que uno va aprendiendo y lo vamos compartiendo con todo. Pero bueno, tengo ese tic de decir los tips diciendo que todo es importante. ¿Así? No. No se me enoja. Otra vez, Cala. Yo voy a estar rajo. No, Cala, no. Bueno, ¿ves cómo tirás para este lado y después para arriba y ya se agarra bien? Esto lo haces, voy a hacer unas tres más o menos, como para llegar hasta el fondo. La cosa es que quede el librito cerrado. Exactamente, ¿no? Bien. Y acá, esto es importante en esta cocción al tacho, esta cocción proveniente del Perú, que es un tacho básicamente. Un tacho, ¿cómo se llama? Un tacho barril. De chapa, un barril, sí. Que está curado. Allá le llaman cilindro peruano. Ah, bueno. Está curadito por dentro. Tiene unos agujeros abajo y una parrilla abajo como para poder hacer una buena cantidad de fuego. El fuego viene desde abajo y se genera un efecto horno. Y al mismo tiempo es parecido a un ahumadero. No se utiliza para ahumar, pero vos le podés dar un saborcito ahumado. Se le puede poner algo a la brasa. Claro, tranquilamente. Sin ir más lejos, le tirás ramita de romero, de tomillo, de laurel. Y aromatiza un poco la preparación. Te da todo un aroma ahí adentro del tacho. Exactamente. Yo lo tengo dentro de la pieza, ¿vio? Para el invierno. No tengo el tacho y le voy a cumple las dos funciones, claro. Calienta la pieza y se puede cocinar algo. Claro, cocinó algo al lado de la cama. Es buena esa, ¿eh? Le sobraron dos colitas. Esto es importante. ¿Viste que quedó abajo? Esto es muy importante. Primero, atás acá. Esto es fácil. A ver, si vos no te querés complicar así, le das una buena zarandeada, atás bien, palo y a la bolsa. No le damos mucho. Con varios hilitos así. Sí, señor. Exactamente. Le voy a dar un nudito acá. Para agarrarlo bien, pero como lo tenemos que colgar esto de unos ganchitos, de un poco de... Le va a hacer un lazo. Acá lo voy a cortar y acá le vamos a hacer otro nudito doble. Y va a quedar el lazo para colgarlo. Exactamente, ¿viste? Como si fuese un chorizo. Ahí abrís el ropero y lo colgás. La bondiolita, mira que te quedó, Juan. De mi corazón. Increíble, perfecto. Sal alrededor. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Sal, puede ser fina, puede ser entrefina, inclusive puede ser gruesa. Muy bien. Se va a cocinar en todos los costados. Y esto se va a cocinar entre hora y hora y cuarto. Vos podés colgarlo directamente. Ahora vamos a ir al tacho para mostrarte bien y seguir hablándote del tacho. ¿Vamos, Cala? Vamos, vivo. Al tacho. Salta la llama, Juanito. Lo que vas a hacer acá es lo siguiente. Este tacho, lo que le hicimos a estos cilindros peruanos, le suelen hacer una cruz soldada y también alrededor un aro. Así podés colgar varias piezas en simultáneo. Está buenísimo. Ajá. Porque en muy poco espacio
Porque la verdad que acá que hay un metro cuadrado menos. Sí. En un metro cuadrado, fíjate vos la cantidad de piezas que podés cocinar de simultáneo. En una parrilla no podrías cocinar tanto al mismo tiempo. Acá podés poner 15 sí. pollos si querés. Está bueno. Uno pegadito al lado del otro. Exactamente. Está bueno, Juan. Esto está caliente. Este tacho tiene una tapa. Nosotros no se la ponemos justamente para que vos puedas verlo. Pero tiene una tapa que contiene el calor y hace un efecto horno. Bajás esto así, ahí está. Guarda que no te toque abajo. Ahí llegó. ¿Sabes que tengo miedo, Juan? Una cosita. Que se corte el hilo con el gancho. Entonces vamos a hacer así. Si vos tenés miedo, agarrás el gancho y le das acá a la cara. ¿Cómo está este? Y de paso, por las dudas, también el hilo. Bien. ¿Te gustó? Bien amainado. Hombre precavido. Sí, sí. Vale por dos. Vale, yo me muevo porque no estoy bailando, Lo que pasa es que me estoy quemando con todo esto, sí. Ay, mamá. ¿Ves que abajo hay brasas? Bueno, sí, vos así alimentando, sin zarparte, perdón por el término, pero te lo digo con la mejor onda, sin zarparse con las brasas, ¿eh? Tenés que ir poniendo para que vaya tomando calor, para que se consuma, para que se... ¿Cómo se dice? Para que se... Tengo un ruido de helicóptero. ¡Mira, mira! ¡Me asusté de gol! ¡Chao, lo del avión! ¡Chao, chicos! ¡Chao! Nos vienen a buscar, ¿eh? No, lo que te decía es... Para que se mantenga todo el calor, ese efecto horno. Sí, Juan. Bueno, vos le vas a ir poniendo y acá vamos a poner una tapa apenas entreabierta. Ajá. Te lo dejamos así para que vos. Epa, guarda que quema. Sí. Para que vos vayas viendo. Hora y cuarto más o menos lo tenés listo. Es un gol de media cancha. Después vamos a seguir haciendo preparaciones. Porque vamos a hacer pollo. Espectacular. Lo que decíamos al principio, que es muy envolvente el calor. Se cocina de forma pareja, ¿no? Sí, exactamente. Señor. Por eso, si le pones unas hierbitas abajo, lo vas ahumando y le das un sabor. Increíble. Así que le van a poner la tapita ahí que quede la puerta medianamente entreabierta. Para poder ver, ¿no? Para ver y para moverlo y para tocarlo. Qué lindo que va a quedar esto. Sí. ¿Qué pasa con la garganta? Tengo una sed, querido. Nos vamos con el cubano, con Ximena, con los primeros tragos de la tarde. Dale, vamos. Justamente vengan para acá porque tenemos sed. Tienen sed ustedes, tenían sed ustedes. Vamos a hacer, ¿qué trago hacemos hoy, Gustavo? ¿Con qué arrancamos? Bueno, antes que nada, bienvenido a la barra. Sí, ay, vamos. Gracias. ¿Cómo le va, don cubano? Pero perfecto, ¿cómo no está? Todo bien, ¿eh? Sí, sí. Vamos a iniciar una jornada. Dale. Control se llama Testarossa, ¿sí? Ah, sí. Testarossa. A calentar los motores y arrancar directamente a hacia adelante. A ver, ¿viste? Las piruetas. Ahí pasó la testa rosa. Las piruetas. Ahí vamos. Sí, vamos a agregarle. Oye, hielo. Hielo, sí, en la base. Ah, es un genio. Mira. Pirueta. Malabarismo. ¡Opa! No sé, perfecto. Bien. Hacé piruetas con el hielo porque es lo muy divertido. Hacemos piruetas. ¿Otra vez? Sí, sí. Esa que tirás para arriba y... Vamos a intentarlo. Ahí sale, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Guarda. Ay. Hielo yo por la cuadrilla. Bien, hacía mucho calor ahí. Mándese otra, ¿eh? Vamos con otra. Ahí estamos, excelente. Es un genio. Uy. ¡Impresionante! Y la metió, Grande, cubano. Muchas gracias. Mucho hielo. Voy a volver más seguido, sí. Mucho hielo siempre. Tiene que refrescar. Me parece muy bien. Lo que voy a hacer ahora es trabajar con una bebida que tiene alcohol, muchas hierbas y un insecto, ¿sí? ¿Qué? Es un bitter rojo, sí, un insecto. La cochinilla, sí, la que armés, es la que le da este color. Él tiene mucho tiempo de vida, mucho tiempo de historia. Mirá, ¿sí? Ahí va. Agregamos un tache en la base, esto es ideal para los días como hoy. ¡Opa! Así es, tiene un bien, todos colaboran. Bien. ¿Entonces qué era eso, de vuelta? Es un bitter rojo de origen italiano, muy conocido. El Gamba, el Gamba. Exactamente, el Gamba. Exactamente. Pero tiene este detalle, tiene que... Le agregamos, que tiene la cochinilla, el insecto adentro, que es lo que le da el color. Okay. Y perdón, ¿y lo de recién que le puso esto que tiene? Lo que agrega es un vodka y saborizado, algo artesanal que podemos hacer en casa. ¿Sí? Ajá. Cortamos en este caso el pomelo, la piel, lo agregamos adentro y lo que hacemos es que se cumpla una maceración. Lo dejamos que esté a temperatura ambiente y lo cuidamos a una temperatura promedio, 20 grados, una cosita así, y a la luz que no. Lo ideal en este caso es el vodka, ¿sí? Bien. ¿Y eso que le pone? Lo que estamos usando ahora es agua con gas. Está bien, para bajar un poco, Carla, por favor. Y necesitamos estimular un poquito la nariz. Así que lo que voy a hacer en este caso es una ralladura de naranja. ¡Qué rico! ¡Muy bueno! Haciendo honor a justamente uno de los componentes que tiene Campari. Además del insecto, sí, obviamente la piel de naranja la vamos a encontrar aquí. Bien. Básicamente lo que buscamos es... que estimule, ¿sí? Luego, un touch, ¿eh? Como siempre, algo divertido. Sí, es un genio, ¿eh? Hombre. A ver, La decoración. Que nunca falte, sí, la alegría, los coques, tiene que estar, sean dulces, secos, amargo, agridulce, ustedes me dirán. ¿Probamos? ¿Qué pasa, yo? Por favor. Con permiso, ¿eh? Adelante. ¿Chin-chin?
Realmente, para empezar, magistral. Buenísimo, buenísimo. Yo, por otro lado, te cuento que Kroll, aceite de canola virgen, es un aceite vegetal 100% natural, de alta calidad, considerado como alimento vital y saludable por los nutricionistas. Mira. Hoy vamos a hacer un riquísimo escabeche de pollo con aceite de canola Kroll. Ponemos un poquito de aceite de canola y un poco de cebolla. Zanahoria en rodajitas, laurel dos hojitas, pimienta en grano y un limón cortado en rodajitas. Agua, vinagre, aceite de canola saborizado con limón. Le vamos a agregar las presas de pollo sin piel y sin hueso. Media hora más y tenemos nuestro escabeche de pollo hecho con aceite de canola, que tiene omega 3, 6 y 9 y ayuda a reducir el colesterol. Kroll, sabor a vida.